El Senado de la República escogió este martes a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas para el cuatrienio 2021-2025. Yasmiri Rodríguez nos trae los detalles en directo. Adelante, Yasmiri. Buenas noches. Gracias, buenas noches. 29 de 30 senadores presentes respaldaron la terna presentada por la Comisión Especial designada para los fines. En lo adelante conformarán el órgano fiscalizador del Estado, Yanel Andrés Ramírez como presidente, Elsa María Catano como vicepresidenta, Tomasina Tolentino como secretaria, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña como miembros. Senadores valoraron la escogencia de la nueva Cámara de Cuentas, que en lo adelante le tocará levantar la moral del descalificado organismo. Creemos que hemos cumplido con este país, con este pueblo, de tener una Cámara de Cuentas conformado por miembros y miembros que no son dirigentes políticos ninguno, no tienen conflictos de intereses con ningún grupo fáctico de este país. Le demos un acompañamiento permanente y mayor respaldo presupuestario. Y además que hagamos uso en la labor de fiscalización de este ente público a través de la solicitud de auditoría. Los otros fueron criticados, los otros fueron allanados, hicimos el trabajo pensando que ellos van a hacer el trabajo. Aunque el PLD ofreció un respaldo condicionado. Ahora bien, lo que no nos gustaría es que se atropelle la institucionalidad con esta nueva Cámara de Cuentas como se hizo con la actual que se está sustituyendo hoy. Los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas serán juramentados a las 10 de la mañana del próximo jueves 15 de abril. Buenas noches.